El ministro de Agricultura aseguró que el Ejecutivo no promulgará la ley que autoriza el pago de deudas a los afectados por la reforma agraria. Él sostuvo que la norma es inconstitucional y un peligro para el país. El Poder Ejecutivo, que preside el presidente Alan García, no va a proceder a promulgar ninguna ley de esta naturaleza que ponga en peligro la economía del país. Fue el ministro de Agricultura, Jorge Villasante, el encargado de anunciar la decisión del Ejecutivo de observar y dejar sin piso el proyecto de ley que autoriza el pago de los bonos de la reforma agraria. Las implicancias económicas que ello tiene para la economía del país. No hay al momento determinada cuál es la cantidad finalmente de bonos, a cuánto ascenderían, no de manera tal que no sabemos cómo es posible que se pueda debatir y aprobar un proyecto de ley sin tener, en verdad, un estudio mucho más serio y responsable. Explicó que la norma que fue aprobada el último lunes por la Comisión Permanente del Congreso y que ordena al Ministerio de Economía realizar el canje de la deuda por nuevos bonos es inconstitucional. Según mandato constitucional, los congresistas de la República no pueden proponer iniciativas legislativas que tengan un contenido de iniciativa de gasto. La congresista de Unidad Nacional, Fabiola Morales, quien propuso el dictamen, cuestionó las declaraciones de Villasante. El ministro Villasante no tiene vela en este entierro, porque el Ministerio de Agricultura no tiene nada que ver. Emplazó al ministro de Economía, Ismael Benavides, a que se pronuncie sobre el tema. ¿Verdad? Lo que la ley manda es que el Ministerio de Economía, a través de un proceso administrativo, reconozca la deuda, la valorice y vea cómo se puede ir pagando a lo largo de 30 años con un abanico de posibilidades. La vicepresidenta electa Marisol Espinosa negó haber votado a favor del proyecto de ley y reiteró que su aprobación provocaría un enorme desequilibrio fiscal para el próximo gobierno. Y resulta curioso, ¿no?, que muchas de las leyes que no se han aprobado a lo largo de 5 años, en las últimas semanas, se han realizado incluso sesiones especiales para tratar de aprobarlas. Saludó que la ley no entre en vigor y dijo que de ser así tendrá que ser evaluada por el próximo Congreso.